Hola a todos, bienvenidos un día más al canal. Hoy os traigo un día de 24 horas cocinando en la air fryer. Hoy no voy a encender la pizza cerámica para nada, mirad, la tengo aquí súper limpita, tapadita, y hoy no la voy a encender. Tengo calentando mi air fryer y vamos a hacer la primera comida del día. ¿Cuál es la primera comida del día? El desayuno. Eva, ¿se puede hacer un desayuno en la air fryer sin que sea algo dulce? Claro, por supuesto. Empezamos. Para este desayuno vamos a hacer un huevito al plato. Así que lo primero que hacer es poner una gotita de aceite para que no se me quede el huevito pegado. Y con mi pincel lo extiendo por todo el recipiente. Y así con muy poquito tengo para todo. Listo. Ponemos el huevo. Esto para cenar con unos guisantitos, quesito, también increíble. Pero yo hoy me lo voy a hacer para desayunar. Y unos taquitos de jamón. Y como le pongo jamón, no le pongo huevo. Sacamos nuestra air fryer y lo metemos tal cual en su bandejita. Ahí está. Y lo colocamos dentro del air fryer a unos 180 grados. Unos 8 o 10 minutitos. Y enseguida comemos. Bueno, han pasado 12 minutos. Se me ha ido un poquillo el santo al cielo, pero mirad qué pintaza. Ahora hay que sacarlo con mucho cuidado de no quemarse, ¿eh? Pero tiene una pinta increíble. ¡Guau! Bestial. Y mirad, no se ha manchado la air fryer y podemos seguir utilizándola. Pues primera receta, ahora sí nos la vamos a comer, ¿no? Bueno, pues ha llegado el momento de probarlo. Voy a coger un cachito de pan. Con esto va a ser más que suficiente. Y vamos a probar nuestro huevo hecho en la air fryer. ¡Buah! Increíble, buenísimo. Le han sobrado un par de minutitos, pero por lo demás, así que en 8 minutos sobra. Desayuno completado. Bueno, pues ha llegado la hora de comer. ¿Y qué voy a hacer para comer? Calabacín relleno. Y voy a hacerlo todo en la air fryer, desde el relleno hasta el calabacín, vamos. Lo primero que voy a hacer, mirad, es partir el calabacín por la mitad. Yo tengo esta cucharita, que es un sacabolas, se llama así, y voy a quitar parte de la carne del calabacín. Ahí está. Voy a dejar un poquito en la parte de arriba y en los laterales y por supuesto por abajo, para que luego nuestro relleno no salga. Estoy calentando la air fryer porque voy a preparar el relleno en la air fryer. Ahí está. Y me queda un poquito de aquí. Listo. Voy a sacar, ups, antes de que se caliente demasiado, la rejilla. Y aquí en la rejilla voy a poner ajo y cebolla. Un chorrito de aceite. Y lo voy a meter 2 minutitos en lo que vacío mi otro calabacín. La verdad es que con esta cuchara se vacía súper rápido. Bueno, ya tengo yo los calabacines. Esto es para cantidad para una persona, ¿eh? Esto ya lo tengo vacío. Los voy a dejar aparte y voy a picar este calabacín. Nada, voy a hacerlo daditos porque también van a formar parte del relleno. No hace falta que sean muy pequeños porque cuando se calienten se desharán. Ahí está. El tamaño al gusto.
pero veis que también se puede cocinar de todo el air fryer. Ahora que tengo el calabacín, aquí tengo carne picada. Y vamos a salpimentar la carne. Tendréis que oler esta cocina ya. Huele súper bien del ajo que se está haciendo en la air fryer. Y mira, ya está casi cocinado, lo justito. Añadimos la carne y el calabacín. Yo lo que voy a hacer es picar un poquito ya la carne aquí dentro, porque sería como el relleno de cualquier, incluso para hacer unos macarrones si nos sobra, una pasta, que nos sobrará, ¿eh? Vale. Un poquito de aceite, ya sabéis que este en spray sale muy poquito, y al air fryer 4 o 5 minutos. Mientras se me va haciendo, yo voy a recoger todo esto y os enseño cómo terminó. Bueno, ahora ya se ha hecho la carne con el calabacín, la cebolla y el ajito. Lo voy a sacar a un plato. Y ahora es cuando tengo que poner la rejilla. Ahí. Mezclamos bien esta carne. Ya veis que queda súper bien hecha. Podéis echarle ahora tomate si queréis. Yo no le voy a poner, ¿eh? Yo tal cual ya me apetece bien así. Rellenamos nuestros calabacines. Se puede hacer más picadita la carne. A gusto, ¿eh? Podéis incluso hacer el relleno si queréis en una sartén, poniéndoles más verduritas. Yo os quería demostrar que con la freidora de aire se puede hacer. Ya tengo mi primer calabacín relleno y lo meto en la bandejita, en la fuente de la freidora de aire. Rellenamos el segundo calabacín. Y le voy a poner queso Gouda. ¿Por qué he escogido el queso Gouda para ponerle por encima a mi relleno, a mis calabacines? Pues es muy sencillo, porque el queso Gouda, os lo voy a enseñar. Ay, que se ha caído. Se me pasa por moverme rápido. Mirad, queso Gouda. Pero lo más importante, hidratos de carbono, de los cuales azúcar, 0 gramos. Así que he escogido el queso Gouda porque no tiene azúcar en sus hidratos de carbono. Así que es perfecto. Y nada, le voy a poner un poquito, no mucho, ¿eh? Así encima. Y lo bueno que tiene la freidora de aire esta es que se limpia súper bien. Y ahora lo vuelvo a meter. Le voy a bajar un poquito el fuego porque lo que quiero es que se me haga bien. Ay, que se ha caído un poco. A ver si lo puedo ahí recoger. Lo voy a poner a 160 grados y yo creo que en 8 o 10 minutitos lo tengo. Pues han pasado 10 minutitos y mirad qué pedazo pintaza tiene nuestro calabacín relleno. Podéis cocinarlo más. El queso no se va a gratinar porque ya sabéis que no tiene gratinador, pero está en su punto. Y el queso que ha quedado por aquí, porque claro, se cae o porque he puesto demasiado, por lo que sea, se queda súper bien. Pues nada, comida lista. Mirad, calabacines rellenos en la air fryer para comer. Hasta la hora de merendar. Ha llegado la hora de merendar. Tengo calentando la freidora de aire. ¿Y qué voy a merendar? Unas castañas. Mirad,
Es tan sencillo como hacerles un corte así en el medio para marcarlas, para que luego a la hora de abrirlas se puedan pelar mejor y sobre todo para que no explote. Saco mi freidora de aire, meto las castañas y 4 o 5 minutos. Merienda rápida, no manchamos la vitro. ¿Se puede hacer al horno? Claro que se puede hacer al horno, al microondas también. Pero se trata de cocinar en la freidora de aire. Ahora os los enseño. Vale, pasado el tiempo, apago la temperatura, saco las castañas, mirad, ni se ha manchado, y lo que hago, bueno, mirad, si no me quemo, que se pela sola, o sea, se le va la piel sola, pero claro, se las deja sudar 2 minutitos y a merendar. Nos vemos a la hora de cenar, ¿eh? No os vayáis. Bueno, pues ya ha llegado el momento de cenar y tenemos ya la freidora de aire calentando. Ya está calentita y mirad, me voy a hacer un surtido de verduras. Ajo, cebolla, guisantes, champiñones, pimiento rojo, pimiento verde y tomate cherry. Y lo voy a meter todo ya. Que no se caiga nada. Mirad qué pedazo, montón de verduritas. Sal, pimienta, una gotita de aceite, movemos bien y a la freidora de aire unos 10-15 minutos como mucho. Yo le voy a bajar el fuego, la temperatura lo voy a poner a 160 grados para evitar que se me queme y en 10 minutos lo miro, cada 5 minutos lo sacamos y lo movemos, ¿eh? Bueno, pues han pasado 9 minutitos y esto ya está, ¿no? Es qué pintaza, qué colorazo que tiene. Si queréis ponerle proteína, pues abrís una latita de atún o ponéis unos trocitos de pollo con la verdura, de pavo, que seguro que queda buenísimo. Vale, con muy poquita o casi nada de grasa. En 8 minutitos, el árbitro tarda un poquillo más. No se pega nada. Increíble. Mirad qué cantidad de luz. Qué buena pinta tiene este plato. Y qué bien huele. Pues ya habéis visto que se puede cocinar 24 horas en la freidora de aire. Desayuno, comida, merienda y cena. ¿Se pueden hacer pasteles? Claro que se pueden hacer pasteles. ¿Se pueden hacer muchas más recetas? Todas las que queráis. Así que si os gustan este tipo de vídeos, dejadmelo en los comentarios, que os haré más vídeos así. O pedirme lo que queráis. Muchas gracias, sed felices y nos vemos en el próximo vídeo.